Apunta y no dispara. Poro popo, poro poporo pom, pero pero, poro poporo pom, pero pero, poro poporo popo. El cadeto de tu hermano, que no me venga con leyes, que fallo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Que pa. Que fallo, yo soy gitano que llevo sangre de reyes que en la palma de la mano. Poro popo, poro poporo pom, pero pero, poro poporo pom, pero pero, poro poporo pom. Perderá la hoja, perderá la parra, debajo del puente. Ya no me volverás a traicionar más. Perdóname, mi vida. Es que todas las tardes me invitaba a un bocadillo de chorizo. Perdóname. No puedo morir sin tu perdón. Vamos. Pero, ¿qué te parece? Pero ¿dónde se habrá metido esta gente? Y para fastidiar, me ponen estos cuatro caballos de la... Perdóname. Ay, pero tú te has dado cuenta, Gabriel, de mi alma, de la hora que... ¡Mira! ¡Pero Natalia! ¡Que se rueda! ¡Estamos rodando! ¡No, si estamos rodando! Oiga, señora, que estamos rodando. ¡Estamos rodando! Señora, vale, es una interferencia. ¡Corten! ¡Corten! Se ha cortado. Lo que usted ha hecho es sabotaje. Ha venido a interrumpir la filmación cuando yo interpretaba mi escena dramática. Pero bueno, pero ¿usted quién es? Pero no la conoces. Es Ingrid Lory, nuestra protagonista. ¡Ay, sí, es verdad! Perdona, hija, pero estás hoy tan guapa que de momento no te había reconocido. Es que no se puede entrar en un rodaje como tú entras, Natalia, que el cine es una cosa muy seria. Pues como esto es una cosa muy seria y ya han dado las cuatro, ya lo saben ustedes. ¡Corten, corten! Y mañana será otro día. Señora, esta broma suya me cuesta a mí un buen montón de pesetas. Ay, pues... Todo ese montón de pesetas se lo vamos a tener que gastar en pólizas del juzgado si esto no se termina antes de las cuatro. Cláusula adicional número 3. La jornada correspondiente al 4 de mayo terminará para el señor Rivera, don Gabriel, a las 4 en punto de la tarde. ¿Aquí? Aquí está puesto, en el contratito que usted ha firmado de su puño y letra. ¿Y tú qué?
Ya, ¿no te acuerdas por qué pusimos la cláusula adicional número 3 referente a la jornada laboral vespertina del 4 de mayo del año en curso, eh? Habrá que volverse a morir otra vez. Todo sea por la cinematografía nacional. Ole. Pero piensa que a mí se me puede olvidar que hoy viene María. Si hace 4 meses que no sueño con otra cosa. A las 5:30, en el vuelo de Iberia 740. María, hija mía. Papá. Te has sentado de maravilla, Inglaterra. Viene 3 veces más guapa. ¡Ay, vaya copa! Aquí es donde beben los ingleses el whisky. Por eso tienen todos la nariz tan colorada. Es la copa que ganan en Paddington Green, en el Fight 12 Memorial. ¿Te gusta? A mí me gusta todo lo tuyo, aunque no lo entienda. Dame un abrazo muy fuerte, pero no me lo des en inglés, que me quedo a oscuras. ¿Pero qué clase de reporteros son ustedes? Que se pierden el mejor plano de todos. Pero es que no saben ustedes que esta niña la he criado yo a mis pechos, en el buen sentido de la palabra. ¡Vamos, aprieten el gatillo! ¡Ale, Gabriel! ¡A la calle de Hermosilla, por si no te vuelvas! ¡A tu casa! Me parece mentira. ¿El qué, hija? Que estemos juntos otra vez. Cuéntame muchas cosas de ti. ¿Qué canción tuya ha pegado últimamente? ¡Uy! ¿Una? Que es una preciosidad. Y que van a lanzar los obispos en la asamblea para promocionar las vocaciones religiosas. Escucha. Es la historia de un viejo romance. El romance de una mora que se hizo cristiana. Y tu padre, con esa canción, se ha ganado una parcela de cielo para toda la eternidad. Amén. Qué ganas tengo de escucharla. A lo mejor tú, acostumbrada a otro ritmo, ya no te gustan los míos. Y los encuentras ridículos. Está prohibido decir tonterías, papá. Una morita que quería ser cristiana. A bautizarse la trajeron a esta España. La bautizaron con el nombre de María. Uy, papá, ¿te puedo pedir una cosa? Sí, claro. Me gustaría tanto escuchártela a ti. Pues me la vas a escuchar. Ay, mora, morita mora, mora de la morería. Cristiana, con los honores de Jesús y de María. Y le llama a todo el mundo la morita bautizada. Y se va a meter a monja, monja de la caridad. Ay, mora, morita mora, monja por su voluntad. ¿Has visto los católicos que seguimos siendo en España? En el convento la morita ya no es mora. Y se le llama Sor María la Española. Porque en España el bautismo me lo dieron. Y es una hermana con muchísimo salero. Cuando le hicieron la cruz en la frente, dijo la mora, me siento cristiana para servir a Jesús penitente. Me gusta mucho, papá. Yo sigo siendo muy española. Eso está bien, hija. Ay, mora, morita mora, mora de la morería, cristiana, con los honores de Jesús y de María. Y le llama a todo el mundo la morita bautizada. Y se va a meter a monja, monja de la caridad. Ay, mora, morita mora, monja por su voluntad. Monja por su voluntad. Monja por su voluntad. Pero bueno, ¿queréis explicarme? ¿Seguro que por aquí se va la calle de Hermosilla? No llega a ser un misterio, hija. Es solo una sorpresa. Una sorpresa para mí. Sí, papá. La calle de Hermosilla para servirte. Me lo estaba imaginando, papá.
Se notaba en tus últimas cartas. Daba la impresión de que siempre había algo que no decías. Verás, hija, yo empecé desde muy abajo y... Ya lo sé, papá. Tienes derecho a todo. María. Uy, qué madre, la puerta más alta. Bienvenida, señorita María. Ven, ven. Pasa. Y mira, mira, mira. Qué bien, papá. Estar a tu lado en esta casa tan estupenda. Es más bonito aún. Y todo esto lo ha hecho tu padre pensando en ti. Para cuando vuelvas a España, a quedarte para los restos. Yo, si papá está de acuerdo, prefiero no volver a Inglaterra. ¿Qué opinas, papá? De ninguna manera. ¿Qué sería entonces de tus estudios? No es posible. Claro que yo sería el hombre más feliz del mundo, teniéndote a mi lado. Pero eso sería mucho egoísmo por mi parte, ¿no lo comprendes? Pero si a mí jamás se me ha ocurrido dejar mis estudios. Esta casa es muy grande, ¿verdad? ¡Uy, que es grande! Yo llevo una semana y ya me he perdido tres veces. ¿Y tendrá habitación de huéspedes? No sé, porque todavía no he tenido tiempo de contarlas todas. Con una basta. ¿Para quién? Lo único que me hace falta es una buena profesora para seguir estudiando. A tu lado. Pues sí, tenemos los cuartos de huéspedes a porrillo. Sería para Patricia. Ya la conoceréis. Es fenomenal. Ya he hablado con ella y está de acuerdo. Bueno, siempre que tú no digas otra cosa. Pues a mí, la verdad, eso de meter inglesas en casa... Hubo en Inglaterra una santa que en el siglo... Bueno, no sé, un siglo muy antiguo, que se llamaba Santa... Santa no sé cómo. Que... Pero anda que desde entonces... Para empezar, Patricia es irlandesa. ¡Ay, Virgen Santísima, irlandesa! Pues es lo que nos faltaba. ¿Y de dónde? ¿De Belfast o de Londonderry? Es una persona sensacional. Un poco mayor. 25 años. No, 25 años. Vos es mi madre. Tú te ríes porque no la conoces. Es formalísima. Le encanta todo lo español y... ¿Y va a recibir un telegrama mañana para que vuela a Madrid en cuanto que lo digas tú? ¡Papá! Ese cuadro es mamá, ¿no? Sí. Lo encargué hace unos meses. Está sacado de una fotografía, pero el parecido es perfecto. Así la imaginaba. Me has hablado muchas veces de ella. Y sé que la querías mucho, pero siempre parece... que hay algo que me has ocultado y que no me querías decir. También allí aporreábamos el piano de cuando en cuando. Escucha. A ver si te acuerdas de esto, papá. Seguía. ¿Así? ¿Qué más da? Hace ya varios años, justo lo que tú tienes, que no había vuelto a cantar esa canción. ¿Cómo puedes saberla tú? No sé. Un día en casa, cuando tenía 10 o 12 años, encontré un disco muy rayado. Se llamaba Mientras tú me vivas. Me lo aprendí de memoria a escondidas. ¿Por qué a escondidas? Bueno, era una canción tuya... y nunca la había oído hasta entonces. Me pareció un poco raro. Mientras tú me vivas, veré mi camino cubierto de flores que harán el milagro. Me revientan. A mí lo que me gusta es lo pop.
Anda, Rica, deja ya y no toques más eso, anda. No, espera. Creo que vale la pena recordar. Bueno, bueno, pues recordar, recordar. Que yo me voy con mi copita, que ya es como de mi familia. Tu madre y yo nos queríamos y yo compuse esta canción para ella. Luego cruzamos juntos el mar y poco después naciste tú. Mientras que tú a mí me vivas, no me faltará cariño. Porque me has dado mil pruebas, mi bien, de quererme tanto, mujer, que estoy en deuda contigo. Y sé que mientras me vivas tendré el mayor tesoro, porque tu amor es tan solo mío. Mientras tú me vivas, tendré tu cariño, pues los hombres somos lo mismo que un niño, que agradece siempre besos y dulzura. Mientras tú me vivas, tendré las caricias de tus manos hechas para las ternuras. Mientras tú me vivas, veré mi camino cubierto de flores que harán el milagro de alegrar mi vida. Y en la primavera de nuestros amores trocarás el llanto en placer y risa, y no habrá más pena mientras tú me vivas. Cuando volví a España, solo te tenía a ti. Ella se había marchado de nuestro lado para siempre. Y en la primavera de nuestros amores trocarás el llanto en placer y risas, y no habrá más pena mientras tú me vivas. Mientras tú me vivas, ¿qué más quiero yo? Si con tu cariño yo lo tengo todo, mientras tú me vivas en el corazón. ¿Y por qué nunca has vuelto a cantar esta canción que hiciste para mamá? La guardaba para ti, María. Solo para ti. Pues yo no sé cantar, pero... Natalia, la copa. No, que esta copa me la he ganado yo, por puntos y por resistencia. Bueno, pues tú te la dejo un ratito. Hay una cosa que no se me da mal del todo. Montar a caballo. Hasta que no apruebe mi curso superior, esto es lo único que puedo ofrecerle a mamá. Un primer premio ganado en Inglaterra. En la categoría junior. Has puesto tanta ilusión en esa copa que en toda la casa no hay un sitio mejor para ella. Ahí la has dejado y ahí se queda, debajo del retrato de tu madre. A lo mejor te parecerá un poco repipi la pregunta que te voy a hacer. No, ¿por qué? Oye, papá, ¿has pensado alguna vez en volver a casarte? ¿Por qué me preguntas eso? Porque tú necesitas algo más que una hija. Esta casa no está completa aunque yo haya vuelto. En fin. Voy a continuar, repipi. Los recuerdos pueden ser maravillosos. Pero la vida es otra cosa. Solo es lo que nos queda por vivir. ¿Muy repipi? No. Papá, lo has conseguido todo. Tienes esta casa, 4 coches y en un año has vendido más de 1 millón de discos. Pero, ¿no crees que te falta algo? Puede que tenga razón. Pero yo soy hombre de una sola palabra y la que tenía se la di a tu madre. ¡Ay, qué bien! Así lo hacía yo mi cuento cuando montaba en burro. ¡Ah! Buen salto. ¿Quién monta aquí en Lear? Eso será mejor que se lo pregunte a don Gabriel Rivera. Hombre, Gabrielillo, ¿a qué viene este misterio?
Resulta que he vendido mi mejor caballo y no sé a quién. Pues ahí tiene a la dueña, recién facturada de Inglaterra. No monta mal. Y se ve que es una muchacha de categoría. ¿Lo dice por el precio del caballo? ¿Conoces la cantidad? Esa muchacha de tanta categoría, como usted dice, es mi hija. Entonces eres tú el que ha pagado esa barbaridad por quien leas. ¿Por qué has tratado con el club en vez de hacerlo conmigo directamente? Porque usted, acordándose de Gabriel y yo, a lo mejor se empeñaba en hacerme una rebaja por aquello de que he trabajado a destajo en su finca. Y a mí me gusta pagar por las cosas su precio justo. Bueno está, Gabriel y yo. Lo has elegido mal. Yo sé bien lo que compro. Vi los papeles de Gilear y me gustó que fuese hijo de Lady Grey, aquella yegua que daba tanta faena cada vez que había que apartarla de un potrillo. Pero tú le cantabas una copla de las tuyas y se iba detrás de ti hasta la cañada. Es verdad. Lady Grey fue mi primera admiradora. Y la única que nunca te pidió un autógrafo. Tiene estilo. ¿Tú qué opinas? Yo desde luego la pondría en el equipo del club para la Copa de Primavera. ¿Sustituyendo a quién? Yo tengo mi opinión, pero... ¿Di? Di lo que piensas. Pues no sé. Tratándose del prestigio del club, no podemos andar con rodeos. Su hijo ha perdido afición, se entrena poco y actualmente está pasando un bache de forma. Ya se recuperará. Oye, Gabriel, ¿por qué no me presentas a tu hija? Quiero hablar con ella. Uy, pues le advierto que puede verse usted en un aprieto, porque María con los duques habla siempre en inglés, aunque sean de provincias. María, te presento al duque de Gramonte. Hola, María. Encantada. Hola, papá. Hola. Y este es mi hijo, Jorge. Bien. Pues ya nos conocemos todos. Oiga, ¿usted es ese señor tan conocido y tan renombrado que hace esas películas tan comerciales? Sí, señor, el mismo, para servirle. ¿Y usted qué es lo que hace? Pues yo, hombre, no sé qué decirle. Es la primera vez en mi vida que me hacen esa pregunta. Tengo la impresión de que a tu padre no le disgustaría nada que formases parte del equipo del club. Absolutamente nada. ¿En cuánto tiempo ha hecho el último recorrido? Ay, yo lo sé. En este momento son las 11:45 en el reloj de la Puerta del Sol, que si le quitamos 2 minutos del meridiano de Grevis, resulta que... Pues resulta que se me ha olvidado darle cuerda al chisme este. Según el mío, lo ha hecho en 1:42.06 sin derribar. ¿Cómo? 1:42, venga, hombre, eso es imposible. ¿A quién se le ha parado el reloj es a ti? A mí no me parece ninguna maravilla de marca. Con el galope de Kinleal se puede hacer en algo menos. Eso depende de la altura del barrage. Ahora debe estar a... No hace falta medirlo. A 1:50. Por si no lo sabes, en la Copa de Primavera el barrage se pone un poco más alto. ¿Te atreves, hija? No. Y no me importa que se sepa por qué. Me da miedo. Pues es una lástima. Porque hubiéramos quedado también con una amazona en el equipo. Sobre todo tratándose de la hija de Gabriel Rivera. El conocido actor. El favorito de los públicos. Anda, di que suban el barrage a 1:60 y vamos a saltar, que es para lo que estamos aquí. ¡Mazo! A 1:60. Ahí lo tienes. ¡Vamos! Ya lo estás viendo, Gabriel. Aquí todos somos lo mismo mientras no se pasa de cierta altura. De ahí para arriba, hay que llevarlo en la sangre. 10 centímetros. Una diferencia muy pequeña, pero que no puedo borrar 1 millón de discos... ni un chalet residencial. ¿Tanto te importa borrar esa diferencia? Ya irás conociendo a esa gente. Se creen superiores. Déjales que se lo crean. No es tan fácil, María. Cuando uno empieza desde abajo, ha de llegar donde se ha propuesto. Y yo me he propuesto que tú seas como ellos. Que no te conozcan solo por... la hija de Gabrielillo. Yo no pienso como tú. Y encima me gusta ser la hija de Gabrielillo. Pero si es tan importante para ti, yo salto 1:60 y lo que tú me pidas. Menudo su hijo de usted tirando palos. Lo lleva usted a la feria de Sevilla y no deja una caseta en pie. María. Sí, papá. La barra, que siga 1:60 enseguida. Salta bien la chica. Ya están nuestros hijos a la misma altura, señor duque de Agramonte. Cuidado, Gabriel. Es demasiado esfuerzo para Kinlear. Puede ser peligroso. ¡No! ¡Vamos, María! ¡Por última vez! ¡Sí, papá! Thank you.
Ser la causa de tu muerte. De fuego son mis suspiros que me queman la garganta, porque lo mejor del mundo para ti lo deseaba. Tengo el corazón temblando al ver tu carita blanca y mis ojos derramando este fuego que me abraza. Mi sangre te la daría, mi vida y mi corazón. En cambio yo pediría que me dieran a mí tu dolor. Rezando con los altares, prometo que viviré, pidiendo porque te salvé, para verte reír otra vez. Papá. Sí, hija. Papá. Tuve yo la culpa. Le pedí demasiado a quien lea. Pero llegué muy alto. Llegué hasta donde tú querías. ¿Verdad, papá? ¿Sabes? He estado durmiendo. Y soñaba con mamá. Y ahora... ahora tengo mucho sueño. Pero no me importa. Por fin... me encontraré con ella. Hijo mío. Tu brazo ya no me abraza. Tu labio ya no me nombra. Mis ojos buscan tus ojos por un camino de sombra. Dentro de unos momentos entrará en acción. Ya sabe, cantando lo de mi... Sé muy bien lo que tengo que cantar. ¿Te atreves, Gabriel? Claro que me atrevo. ¿No sería mejor que lo dejásemos para otro día? Ya no hay diferencia entre un día y otro. Todos los días serán iguales. De veras, Gabriel, puedes tomarte todo el tiempo que necesites. La película puede esperar. ¿Esperar a qué? Este es mi oficio. Si hay que reír, se ríe. Y si hay que cantar, se canta. Me paga, ¿no es cierto? Pues eso es lo único que me queda. Cumplir con mi obligación. Cuando quieras, ya lo sé. Gracias.
darle lo que tanto quiero. Traigo un paso doble por campanillero. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Hablo del cortijo donde yo he nacido, la tierra más linda que yo he conocido. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Tiene una espadaña con sus campanitas y una torre blanca con sus palomitas. Tiene una collera enganchada en el trillo donde yo cantaba como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo. De esmeralda el campo, de zafiro el cielo y un caballo blanco que es de terciopelo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Cantan ruiseñores, cantan los jilgueros, cantan segadores y los carreteros. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Tiene una espadaña con su campanita y una torre blanca con su palomita. Tiene una pollera enganchada en el trillo donde yo cantaba como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo. Como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo. ¡Corten! Buena, no hay que hacer otro color. Gracias, Gabriel. Gracias de verdad. Era mi obligación. Y mi obligación es suspender el rodaje el tiempo que necesites. No. Mientras más pronto se termine, mejor. Ahora, mientras cantaba, he tomado una determinación. Esta es la última película que hago. Pero, ¿qué cosas dices, Gabriel? Creo que está bien claro. Para buscar y lograr el éxito, hay que tener una ilusión. Y a mí no me queda ninguna. He telefoneado a los estudios y me han dicho que el rodaje ha ido todo muy bien, que todo estupendo. Están todos muy contentos. Anda, ponte cómodo, que debes estar cansado. Ahora mismo te traigo las zapatillas. ¿Y qué? ¿Qué prefieres? ¿Un té o un whisky? No, no me lo digas, que ya lo sé. Eso, siéntate. Tú ahí tranquilito y ahora mismo vengo con el hielo. Y mira, yo no sé a qué diablo sabe eso del whisky, pero te aseguro que hoy me tomo uno contigo, pase lo que pase. Buenas tardes por la tarde, don Gabriel. ¿Eh? ¿Se puede, don Gabriel? Pero... Oiga, ¿da usted su permiso, si no le importa? Entra, entra, hija, y cierra la puerta. Mucho gusto en conocerle, don Gabriel. El gusto es mío. Más aún. Dos más, pero canijos. Vamos por parte. ¿Qué significa todo esto? ¿Habéis entrado por la chimenea? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Aquí? ¿Tú que tienes una facilidad de palabra? ¡Habla tú, Pablo! ¡Ay! ¿Yo que tengo facilidad de palabra? ¿No te revienta? Es que es muy difícil de decirlo, don Gabriel. Decidlo vosotros, que habláis mejor. Pues yo lo que tenía que decirle es que estos cuatro pues tienen una desgracia muy grande. Es que son huérfanos. Y usted no puede imaginarse, don Gabriel, la pena que me dan los pobrecitos. Más que nada porque son mis hermanos. Es que... estamos solos en el mundo, como usted, poco más o menos. Pero con la diferencia de que somos cinco y tenemos más
cariño para dar. Y habíamos pensado que además de acompañarle en el sentimiento, nosotros podíamos quererle como a un padre. Y usted podía querernos como si fuéramos sus hijos. Ahora me toca hablar a mí. Habéis caído del cielo. Lo de menos es saber quién os ha traído aquí, ni por dónde habéis llegado del cielo. Me ha parecido entender que me estáis proponiendo un trato. Cada parte pone lo que la otra necesita. ¿No es eso? La cosa está chupada de fácil, ¿no, don Gabriel? Nosotros ponemos los 5 hijos y usted pone el padre. Y todavía sale usted ganando. ¿Por qué? Porque le podemos incluir en el lote a esos primos hermanos que viven en Cartagena. No le digo nada. 11-1. La que se puede armar en cuanto usted se deje, don Gabriel. ¿Habéis leído alguna vez en los periódicos los anuncios por palabras? ¿En ese sitio donde ponen siempre, en Móstoles, piso 2 habitaciones, 5 millones de pesetas? ¿Pero a que nunca habéis leído en los periódicos un anuncio que diga 5 hijos sin padre buscan a padres sin hijos para ponerse de acuerdo? Eso no se ve ni en los periódicos ni... Ni llamando una puerta. Usted mismo lo ve. Un hijo se tiene. No se encuentra. Ni siquiera en plan de sobrinos, don Gabriel. Podríamos darle hasta facilidades. ¿Os podéis callar? Sí, sí, sí. La intención no ha podido ser mejor, don Gabriel. Ya ve usted, no veníamos a pedirle nada. Tan solo a darle lo que teníamos. Era poco, ya lo sabemos. Pero... como ha sido una cosa tan triste, lo que le ha pasado a usted, nosotros habíamos pensado que... Pues eso, que cariño por cariño. Un empate a cero. Lo he entendido muy bien, desde el primer momento. ¡Uy! ¿Pero esto qué es? ¿Los 7 niños de Écija o la invasión de los bárbaros? Aquí tienes tu whisky. Gracias, Natalia. Anda, llévatelos a la cocina y dales lo que quieras. ¿Os gusta el chocolate? Sí, señora. A mí me gusta mojar las chuletas donde sea. Y en el jamón serrano también. Vení conmigo. Y ya lo sabéis, chavales. Cuando necesitéis algo, os dais una vuelta por aquí. Natalia, ¿qué? Que no le falte de nada. Ah, sí, sí. Vení. Buenas tardes. ¿Es esta la casa del señor Rivera? No creo que pueda recibirla. Es que yo soy... Dígale que soy... Patricia O'Connor. Pase usted. Adelante. Mi equipaje está en el coche. Debí haberle puesto un telegrama para que suspendiera su viaje, pero... Es normal que en momentos como este nos olvidemos de todo. ¿Sabe usted lo que ha ocurrido? En el avión. Pocos minutos antes de tomar tierra. Lo leí todo aquí. Todavía no he podido hacerme a la idea. Era la muchacha más alegre, más llena de vida de todo el colegio. Hicimos una gran fiesta de despedida. Para ella, María, nuestra pequeña española. ¿Quién iba a pensar entonces que...? Perdóneme.
Es absurdo que trate de convencerle de cuánto la queríamos todas. Usted estará sufriendo mucho más aún. Se preguntará por qué estaba esa copa en el suelo, ¿no? Aunque ya no sirva de nada, se lo voy a explicar. Esa copa acaba de recordarme que tengo yo la culpa de todo lo ocurrido. ¿Qué quiere decir? Yo la animé a que fuera más allá de sus propias fuerzas. Y ella lo hizo por mí. Yo soñaba con tener más trofeos como ese. Necesitaba que María probase a todos que valíamos tanto como ellos. Se da cuenta lo ciego que puede ser un padre. Como si no me bastara contenerla a ella, a María. No siga. Piense que su hija no estaría conforme viéndole atormentarse de ese modo. En fin, quisiera llamar al aeropuerto para reservar una plaza en el próximo avión. Sale mañana a primera hora. ¿Y va a darse ese madrugón para irse de España? Eso no puede ser, Patricia, porque usted tiene que ser Patricia. ¿Y usted, Natalia? Seguro que es Natalia. María me había hablado tanto de usted que es como si la conociera desde siempre. Pues si me conoce también, ya puede imaginarse lo que opino de su viaje de vuelta. Entre avión y avión hay que poner una semana. Quédese por lo menos un par de días. Nos encontramos muy solos. Verá, yo había soñado con que este viaje sería muy diferente. Había puesto tantas ilusiones con esta temporada en España que prefiero regresar ahora mismo. Quizás sí pueda llegar a engañarme a mí misma. Imaginar que María solo está un poco más lejos. Pues a mí, al verla usted en esta casa, se me ha antojado algo parecido. Que de un momento a otro iban a empezar las clases de inglés. Como si nada hubiera pasado. Bueno, me quedaré esta noche y me iré mañana. Os noto un poco desganado. No lo tomes a broma, que es verdad. Tenía usted que habernos visto en un día de los buenos. Calle postre, a mí me vendrían fenómenos unos bocadillos de calamares para bajar la comida, ¿sabe usted? Angelitos de mi alma. Usted dirá que somos unos hambrones y tiene razón, pero es que una servidora de comida lo único que ha visto esta semana es un anuncio por la tele de pastas para sopa. No, si se os nota que habéis acumulado jugos gástricos como para digerir... ¡Una manada de búfalos, sí, señor! Natalia, acompáñala a su habitación. Venga, venga conmigo. María la eligió para usted. ¡Hola! ¡Ay, pero qué hacéis aquí, angelitos míos! ¿Pero no estabais merendando? Sí, señora, pero como ya no quedaba en la despensa ni un ramito de perejil, pues... Pues lo que nos hemos dicho. Vamos los cinco a dar las gracias a don Gabriel de parte de los cinco. Pero que comiendo parecemos 10. Oye, tú, ¿cómo era esa cosa que era así y que la hemos dejado en el hueso? ¡Jamás, oh tonto, que te falta mundo que no has viajado! Es que nosotros, además de darle las gracias, pues... Pues veníamos a despedirnos de usted. Claro que si usted se empeña en que nos quedemos, no le íbamos a hacer el desprecio de marcharnos. No insista, don Gabriel, que somos muy facilones y... Y enseguida decimos que sí. Pues ala, para no llevar la contraria, don Gabriel, va y nos quedamos. Eso es. Y hablar con que... Hasta siempre, don Gabriel. Que venda usted muchos discos y a ver si por fin encuentra usted el carro. Y muchas gracias por el aperitivo, doña Natalia. Otra noche nos quedaremos a cenar. Y que no falte jamón. Y gracias también por lo otro. ¿Y qué es lo otro? Por el cariño que hemos encontrado en usted. No tenéis que darme las gracias, ni quiero despedidas. Aquí encontraréis siempre la mesa puesta dentro de nuestras modestas posibilidades, claro está. ¿Usted es esa señorita inglesa que venía a enseñar inglés? Sí, yo soy. Es guapa, ¿eh? ¡Está cañón! ¿Qué es eso? ¡Pero por Dios, qué vais! ¡Ay! ¡Anda, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que os voy a dar un vaso de leche! ¡Ay, qué chico! ¿Quiénes son esos chicos? Se han ofrecido para acompañarme. No sé quiénes son. Ni de dónde vienen. Quizá hayan venido como vienen los ángeles.
Por lo menos ya han conseguido un pequeño milagro. ¿Cuál? Que usted vuelva a sonreír. ¿Y qué? ¿Buen tiempo en Londres o como siempre? Lo de todos los días. Esta mañana salió el sol durante 5 minutos. Pero ya no volvimos a verle. El sol siempre tiene prisa por venir a España. Luego, como de costumbre, comenzó a llover. Pues si quiere que le diga la verdad, a mí la lluvia me encanta. Debe ser por mi bisabuelo, que era de Orense, el pobriño más bueno. Yo prefiero el sol. Pues si quiere podemos hacer un intercambio. Sol y sombra, sombra y sol y sol y sombra y... Bueno, es... ¿Un poquito más de café? No, muchas gracias, me quita el sueño. ¿Vive usted con su familia? No, mis padres no quieren moverse de Irlanda y mis hermanos viven allí. Pues entonces, si nadie la espera en Londres, ¿qué inconveniente hay en que se quede unos días más con nosotros? Vamos, digo yo. Sí, unos días más. Ya está arreglado, unos días más. ¿De veras? ¿Cree usted que debo quedarme? ¿Por qué me lo pide? Es difícil de explicar. Hay momentos en que preferiría estar solo, escondido de los demás. Otras veces, en cambio... Otras veces se da cuenta que es mejor estar acompañado, ¿verdad? Pero no todos hacen buena compañía. Usted sí. Los dos tenemos algo muy importante en común. Lo sé. El recuerdo de María. Sí. Podríamos hablar tanto de ella. Buenas noches, señor Rivera. Y hasta mañana. Buenas noches. Olvide todo lo que le he dicho. Es mejor que se marche mañana. A primera hora, como estaba previsto. Más vale así. Comprendo que usted piense que María es un recuerdo suyo y de nadie más. Sí. Creo que también para mí es mejor que me vaya cuanto antes. Quiero darle las gracias por su hospitalidad. Mañana seguramente ya no nos veremos. No nos veremos. Hasta siempre. ¿Quién? Soy yo, Natalia. Es que venía por si necesitaba alguna cosa. ¿Sigue pensando en marcharse a Londres? No haga caso de lo que le ha dicho Gabriel. ¿Y usted cómo sabe lo que él me ha dicho? Porque estas casas de ahora tienen unos tabiques que no son como los tabiques de antes. Se te cae un alfiler en esta habitación y se oye hasta la caseta del perro. Ya. Entonces, voy a bajar la voz para que Gabriel no se entere de lo que quiero pedirle. Ah, bueno. Cuando me haya marchado, dígale que me llevo un gran recuerdo de él. Sí. Y que le deseo toda la felicidad que la vida le ha negado. Si mira usted qué mala maña me doy yo para llevar recados. Lo mejor es que le despertemos ahora y le diga usted vis a vis lo que me está diciendo a mí. ¿Sabe? Y así, pues mientras yo me voy a la caseta del perro. No, hay cosas que es mejor no decirlas frente a frente. O vis a vis, como usted dice. Cuantos más kilómetros haya por medio, mejor. Miss Patricia O'Connor acaba de ser despedida a su punto de procedencia. ¿Vas a desayunar? No. Don Gabriel, pero... ¿no tendría por casualidad usted un plano de Madrid? Es que hemos estado andando toda la noche y hemos empezado a dar vueltas y nos hemos perdido. Al final nos hemos acomodado bajo un pino. Y como por la noche todos los pinos son pardos... Pues al amanecer ha resultado que el pino ese estaba en su jardín. Casualidad, don Gabriel. ¿Qué casualidad? ¿Te has dado cuenta, Natalia? Y yo que creo que ese pino tiene 4 paredes, techo y buen colchón donde dormir. ¿Qué te propone, Natalia?
Yo creo que la pregunta es al contrario. ¿Qué te propones tú? Hoy han venido todos los pastores de Belén a tocar la pandereta en la puerta de tu casa y tú no has querido abrir. Por favor, no me repitas lo que yo no dejo de decirme a mí mismo. Ya sé que uno no debe quedarse a solas con la pena que lleva dentro. Que es mejor compartirla con la alegría y el cariño de los demás. ¡Ay! ¡Gabriel! Que me parece que esa era la letra que estaban esperando tus canciones. ¿Y tú no has pensado lo bonito que sonaría todo eso en versión inglesa? A ver, ¿cuál de vosotros sabe decir en inglés eso tan bonito de partir la pena a medias con la alegría de los demás? A ver. No ves, tú ves, pero no es una pena que estas criaturitas no sepan idiomas. Qué negro porvenir les espera sin saber más que el español. ¿Pero qué está diciendo, Natalia? Pues eso, que como no nos dimos prisa, pues no llegamos a tiempo de decir en inglés eso tan bonito que tú decías antes. ¿Cómo era? No me lo digas, no, que ya me acuerdo. A ver, la alegría partida por la pena multiplicada por estos 5, que es igual a la señorita que sale volando para Londres dentro de una hora. ¿Me he explicado bien? ¿O lo digo de otra manera? No hace falta que se moleste. La señorita no se marcha. ¿Qué significa esto? Pues eso, lo que está usted oyendo. Su viaje a Londres queda suspendido hasta nuevo aviso. Tengo una proposición que hacerle. ¿Quiere usted enseñar inglés a estos chicos? ¡Ay, a mí! ¡Y a mí también! ¡I love you, baby! ¡Pero sí es el sueño de toda mi vida! ¡La lengua de ese Caspeare! ¡Yes! 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 English spoken you. English spoken yes. To be or not to be. Coca-Cola, Chesterfield, Phyllis Morris, Lucky Strip. Ay, qué ganas tengo yo de hablar bien el inglés. To be or not to be. I love story you. Quiere decir, menudas calabazas nos van a dar aquí. ¿Cómo se dice, por favor? Ya lo sé, se dice si buble. Que no, que es el francés. Yo ya lo sé, si de mí. Eso sí que es inglés. Eso sí que es inglés. English spoken you, English spoken yes. English spoken yes. Cuando se lleva en el alma toda la pena del mundo, miras atrás, buscas la paz, quieres volver otra vez a comenzar. Cuando preguntas y llamas sin encontrar más respuesta que tu infinita soledad, algo de amor es la única verdad. ¿Dónde está la palabra que haga mella en la pena? ¿Dónde está la caricia que mitigue el dolor? ¿Dónde queda esperanza? ¿Ha de haber ilusión? Cuando un recuerdo querido te abre una puerta en el alma, y eres en
tras la paz, para volver otra vez a comenzar. Cuando un recuerdo querido se abre una puerta en el alma, quieres entrar, buscas la paz. Lo veo preocupado. ¿En qué está pensando? En que la vida ha ido adelante estas últimas semanas, con demasiada prisa. Como si nada hubiera ocurrido. Y eso no está bien. La vida siempre sigue adelante. Es como tiene que ser. ¿Cree que está más lejos de su hija porque ha vuelto a sonreír? No. Hay muchas maneras de ser fieles a un recuerdo. Y esa es la mejor de todas. Nunca imaginé que llegaría a sobreponerme. Ha sido como un milagro. Un milagro que tiene un nombre. ¿Un nombre? ¿Qué nombre? El suyo, Patricia. Pues me he propuesto conseguir muchas cosas más. ¿Que aprenda inglés? Hay otras cosas mucho más urgentes. ¿Por ejemplo? Me he enterado que ha decidido usted retirarse del cine. Así es. María estaba muy orgullosa de usted. Yo conozco muchas de sus películas contadas por ella. Se sabía todas sus canciones y me las hacía aprender a mí. ¿La recuerda? Es que cantadas con estilo inglés suenan como muy extrañas. A lo mejor no tenía usted el gusto de conocerlas. Su vida quedaría incompleta para siempre si dejara de hacer aquello para lo que ha nacido. Aquello que los demás esperan de usted. Y que también espera la persona que ya no está a su lado. Ahora solo puedo prometer que volveré a pensarlo. Y que si alguna vez me vuelvo atrás de mi decisión, será porque usted me lo ha pedido. Gracias, Gabriel. Es la verdad. ¿Quiere tomar un whisky? No, por favor. Algo con lo que se pueda brindar. Jerez, entonces. ¿Sabe lo que estaba pensando? Acabo de darme cuenta, por primera vez, que yo soñaba con muchas cosas, pero nunca he sido feliz. Siempre se brinda por algo. ¿Por qué quiere que brindemos? Por ti. Por nosotros. Por los dos. Ahora todo es distinto, Patricia. Empezó a serlo desde el momento en que te conocí. Bueno, a ver, los menores de 14 años, a ver la tele, que están poniendo una película para todos los públicos. Oye, tú, pequeño, a ver si llevas la cuenta de los que se ha cepillado el bueno, que ya va por los 17. Pero de aquí no están matando a nadie. Pues por eso hay que irse. Anda, vamos. Sin mirar atrás, anda. Una película... ¿Y cuándo comienza el rodaje de esta película? Dentro de un mes. Pero aún no tienen protagonista. No debe ser fácil. Imagino que lo han escrito para ti. ¿Lo has leído? ¿Para qué iba a leerlo? Ya sabes mi decisión. Escucha, ¿qué te parece esta situación? Página 78, planos 215 y siguientes. Bajo la luna, dos enamorados caminan con los pies descalzos por la playa. Acaban de descubrir que se quieren. Las olas coronadas por la luz plateada de la luna. Tu guionista es un poeta. Por favor, es solo un padre con carné de familia numerosa. Era la primera vez que su mano rozaba la mano de ella. ¿Te imaginas si dos personas pudieran escribir su vida como se escribe un guión de cine? Bueno, eso ya estaba inventado. Y se llama soñar. Es bonito soñar, pero no es fácil. Es muy sencillo. Mira, se coge un guión, este mismo, y por esta misma página, y todo se convierte en realidad. Por ejemplo, la playa vacía en un silencio de intimidad. Todo el mundo es para ellos. Todo les pertenece. ¿Y no sería mejor decir, todo el mundo es para nosotros? Todo nos pertenece. Juntos los dos podemos soñar. Soñar. Desde que te conocí, mi canto, cariño mío,
Dice te quiero, dice te adoro, dulce tesoro, por ti me muero. Te llevo dentro del alma y hasta el agua de la playa con su murmullo dice mi vida que tú eres mía y yo soy tuyo. El cante de mi garganta es mi corazón que canta, mocita de mis amores, y al conjuro de mi canto, tu belleza y tus encantos bordan mis coplas mejores. Me tienes enamorado por tu bendito querer. Soy un hombre afortunado con tu cariño, mujer. En tu alma, vida mía, en tu alma, vida mía, que fuente de tu cantor. Quiero saciar mi alegría queriéndote cada día con este fuego de amor. En tu alma, vida mía, en tu alma, vida mía, que es fuente de tu cantor. Quiero saciar mi alegría queriéndote cada día con este fuego de amor. Hasta mañana, Gabriel. Es muy tarde y tienes que leer el guión. Espera. Hace un minuto y 10 que no te doy un beso y eso no puede ser. Hasta mañana, Patricia. Tú léete el guión. ¿Eh? Que yo voy a leerte a ti la cartilla. ¿Qué te parece bonito lo que he tenido yo que hacer con esas criaturitas para que no vieran la película que tú estabas rodando con tu extranjera? ¡Ay, ven, ven, ven! Ven y verás. Ven. Yo soy muy posconciliar, pero no tanto, porque esa iglesia, pues es muy golosona y te está contagiando la enfermedad. Mira lo que he tenido que hacer con estas criaturitas por ti. Hombre, doña Natalia, no sea usted tan cruel y suéltenos por compasión. ¿Qué pero cómo... esa señora tiene para rato? ¿Cómo has podido atar a estos pobres chicos? ¡Ah! Muy mal, don Gabriel. Mira cómo me desato. Y fíjese usted, si tenemos fuerza de voluntad, que no nos hemos movido de aquí. Con lo emotiva que era la escena esa que usted estaba ensayando. Y no el rollo este de la señora gorda. Yo me debo de estar haciendo mayor, porque hasta el año pasado solo me gustaban las películas de tiros, pero ahora me gusta que salven a la rubia y el chico se la lleva a la cabaña. ¿Sabe usted una cosa, don Gabriel? Que estamos muy contentos por una parte, pero muy tristes por la otra. Bien, vamos entonces por parte. ¿Por qué estoy contento? Porque si es muy fácil de decir, dilo tú, Merche. Pues que eso, que usted ya está muy bien acompañado. Y eso... es una alegría para todos los que le queremos. Bien, esa es la parte buena. ¿Y cuál es la mala? La mala es que nosotros aquí ya no pintamos nada. Que lo nuestro era solo como dar una propina de cariño. Y usted se ha encontrado, de repente, con una mina de oro. De manera que será mejor que nos larguemos. A la cama es donde os tenéis que largar. Eso es. Luego subiré a daros un beso y ataros al sumier. Por si os siguen rondando por la cabeza esas malas ideas. ¿Qué?
¿Cómo voy a ir a ese sitio a todo si me entran ganas de hacer pis? Pues con la cama a la espalda. Ale, vamos, a dormir. Vamos, vamos. Tú también. Ale, ale. Bueno, ya puedes empezar a leerme la cartilla. Pues te la debías de saber tú de pe a pa sin que yo te la leyera. Estoy enamorado de Patricia. Uy, eso es peor. Puedes hacerle mucho daño. ¿Y crees que no lo he pensado? Pero llega un momento que es imposible conformarse con la vida que nos impusieron los demás. Estoy enamorado de Patricia. Y no tengo intención de perderla. Por lo menos sé sincero con ella. Se lo merece. Sincero. Lo seré cuando llegue a estar convencido de que la verdad no se puede convertir en una barrera entre ella y yo. Es mejor que no vuelvas por mi habitación. ¿Nos vigila Scotland Yard? ¿Qué dices? Aquí en España sería la Guardia Civil. Sigo sin entenderte. Me refiero a Natalia. Se preocupa mucho por nosotros. Ella cree que es su obligación. Y la mía quererte como te quiero. Repítelo otra vez. Te quiero, Patricia. Te quiero. Y nada ni nadie podrá separarnos. ¿Por qué hablas siempre de algo que puede separarnos? ¿Es el recuerdo de tu hija? No. Ese recuerdo nos une. ¿Entonces? Quizá debiera sincerarme contigo. ¿Sería bonito lo que me dirías? No. No lo sería. Pues entonces prefiero que me sigas besando. Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando. Por amor, por amor, por amor. Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando. Por amor, por amor, por amor. Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo. Por amor, por amor, por amor. Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor. Por amor, por amor, por amor. Trabajando en una fábrica se oye el ritmo de la máquina. Lo mismo que por el campo se oye el ritmo del arado. En la canción del trabajo la que marca ese compás. Lo mismo que en los talleres, por el campo y por la mar. Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando. Por amor, por amor, por amor. Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando. Por amor, por amor, por amor. Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo. Por amor, por amor, por amor. Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor. Por amor, por amor, por amor. No me cansa mi trabajo entre tanto compañero que conmigo colabora entrañable y sincero. Yo me emborracho con ellos cuando vamos a brindar y la canción del trabajo se hace un himno a la mitad. Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando. Por amor, por amor, por amor. Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando. Por amor, por amor, por amor. Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo. Por amor, por amor, por amor. Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Bien, amigo. Bien. Sí, pero las manivelas se notaban que eran falsas. Todo se lo debemos a usted. Gracias, Patricia. Eso ya me lo ha dicho usted antes. Pero con flores. Ay, monísimas. ¿Son de trapo? Ay, es estupendo. El cine me encanta. Primero se hace trocito a trocito. Luego se empalman todos y sale una película. Sí, o una caquita. Es maravilloso. Me gustaría estar siempre en el rodaje. Ayudando a Gabriel, sirviendo de algo. Pero me he dado cuenta que se pone nervioso cuando estamos allí. No, es mejor dejarle con su trabajo. Porque también es muy bonito esperarle en casa. Y darle un beso muy fuerte cuando llegue. Ay, cuidado, que eres besucona. ¿No piensas en otra cosa? ¿Usted nunca le ha dado un beso a un hombre? Yo sí, a Juan 23. Pero en fotografía.
Oye, Rica, ¿tú eres católica? Mis padres sí lo eran, como buenos irlandeses. Y yo creo que también lo soy. Tú eres católica, pero de los de ahora. Es posible, aunque también sea lo que me expongo. Si algún día antes de casarnos Gabriel dejara de quererme, yo no me avergonzaría de mi hijo. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿De qué hijo estás hablando? Natalia, suerte que nos estrellamos. ¿Quieres explicarme qué hijo es ese? El que van a hacer a finales de noviembre. Dicen que el otoño en Madrid es maravilloso. Muy bonito, precioso. ¿Y tú ya le has contado a Gabriel lo que le va a venir con la caída de la hoja? No, aún no sabe nada. Y es que los hombres han repetido tantas veces lo de la cigüeña que todavía creen un poco en ella. Ay, bueno, la hemos hecho. No, usted no. Oh, faltaría más. Anoche volví a rezar al cabo de muchos años. ¿Y sabe por qué? Porque un hijo varón es una cosa muy importante. Pero yo quiero darle una hija a Gabriel. Caray, con las irlandesas hablas de esas cosas como si te hubieras educado en una granja de patos. Sí, te he comprendido muy bien. Y no sé si reír o llorar. Una hija para Gabriel. Qué bonito sería. ¿Por qué dices sería? Si ya la llevo conmigo. Hola, chicos. Es que estáis en huelga. ¿O no tenéis otro sitio donde sentaros? Pero, niños, ¿qué hacéis ahí? Estábamos pensando. Porque aunque nos esté mal decirlo, nosotros a veces hasta pensamos y todo. A mí ya me duele la cabeza. Eso es la falta de costumbre. ¿Usted cree de verdad que donde caben cinco, caben seis? Pues mira que yo me fijo bastante en las cosas, pero vamos así, a simple vista, pues no se te nota nada. Natalia, que están hablando de otra cosa. Niños, estáis muy raros. ¿Queréis explicarme? ¿Usted no le ha caído nunca un cuadro? ¿En mitad de la cabeza? Eso es. ¿A mí un cuadro? ¿Pero qué desaguisado habéis hecho? Es que no se os puede dejar solo. No se puede dejar solas a las personas mayores, con perdón. Así va el mundo, doña Natalia. Pero, ¿tú entiendes algo de lo que están diciendo estos loquitos? No, pero pienso enterarme enseguida. ¿Me dejáis pasar? Sí, pero bueno. Ay, y a mí, quita, dejan pasar. Doña Natalia, ponga su sillón a retaguardia. Solo para caer en blando. ¿Blando? ¿Es usted? Tengo esa mala costumbre. Siempre soy yo. Por ejemplo, me entristecen las botellas vacías. Eso tiene un remedio muy fácil. ¿Prefiere alguna marca en particular? No, no tengo prejuicios. Este es bueno. Un poco fuerte, pero... Por cierto, ¿quién es usted? ¿Yo? No tiene importancia. Pero, en fin, puede llamarme Miss Patricia, profesora de inglés. Hola, Natalia. Hola. ¿No me das las buenas tardes? Ay, hija, es que los tiempos no están como para dar ni eso. Has venido. Lo sé todo. Gabriel escribió al consulado. Hay algo que me prohíba llevar unas flores a un cementerio. No, no hay nada que te lo prohíba. Bueno, no sé lo que dirán en el cementerio al verte con ese modelito de riguroso luto. Pero por lo menos debes saber que tu hija se marchó de nuestro lado con la sonrisa en los labios, pensando que ahí arriba iba a encontrarse contigo. No puedo imaginarme a mi hija preguntando por su madre. Pobrecita mía. Pero si fue lo primero que hizo cuando rompió a hablar. ¿Te imaginas, Elena, lo que Gabriel, tu marido, habrá tenido que hacer hasta colocarse ahí, tan presidiéndolo todo, que hasta el afinador del piano se quita la gorra y se inclina con mucho respeto cuando pasa por delante? Thank you.
Este sigue siendo un lugar maravilloso para hablar, con Madrid delante como único testigo. Desde el primer momento me di cuenta de que usted era algo más que una profesora de inglés. Soy algo más, es cierto. Ustedes los españoles tienen la palabra más bonita del mundo para decir lo que yo soy. ¿Cuál? La palabra amor. Soy como usted ha comprendido. El amor de Gabriel. No eran necesarios tantos rodeos. Y aparte de ser su amor, ¿está enamorada de él? Pero ¿cómo puede entenderse una cosa sin la otra? Lo primero fue quererle. Quererle con toda mi alma. Eso fue lo primero. ¿Qué importa lo que viniera después? Querer con toda el alma. Una de esas cosas tan maravillosas que tarde o temprano quedará atrás. Entonces, ¿también ha quedado atrás el amor que usted le tenía? Pues, no piense que vengo como una rival. Todo lo que fue quedó borrado. Ni él ni yo volveríamos a escribirlo. Aparte de eso, no se puede luchar por nada cuando el tiempo se nos va de las manos. ¿Qué quiere usted decir? Me había propuesto no hablar de esto con nadie. Pero todo ha cambiado al conocerla. Sí. Usted debe enterarse de todo, porque sabrá decírselo a Gabriel cuando llegue el momento. Yo le pediría que me hablase con más claridad. ¿Sabe dónde estaba cuando el consulado me envió la carta de Gabriel? Estaba en un hospital. Me escapé de allí porque nunca he soportado las esperas inútiles. ¿En un hospital? Un día los médicos no sabían que los estaba escuchando y me enteré de todo. Dígame, ¿qué haría usted de pronto si le dijesen que la vida, eso que parece que nunca va a tener fin, no llegará siquiera hasta el próximo verano? Hace mucho tiempo que no estoy en Madrid, pero me parece que este no es el camino del aeropuerto. ¿Volvemos a casa de Gabriel? Lo he pensado mejor. Su marido tiene derecho a saber lo que le ocurre. Y también la obligación de hacer todo lo posible por usted. ¿Y no ha pensado que mi presencia en aquella casa podría ser el final de todo lo que existe entre usted y Gabriel? Sí, cuento con eso. Pero, si es preciso, seré yo quien me vaya. ¿Por qué es tan generosa conmigo? ¿Es que usted en mi lugar no haría lo mismo? Tiene usted un magnífico concepto de mí. Yo no hubiera hecho nada parecido. Pero también comprendo que las malas estamos pasadas de moda. Pertenecemos a la época del tango, del cuplé. Usted puede ganarme en todos los terrenos. Es la compañera llena de alegrías, la amiga fiel, en plena juventud. Pero puede darle algo más. Gabriel siempre pensó en tener hijos. Muchos hijos. Usted, que no es de este país, ¿tiene mentalidad de familia numerosa? Estoy aquí porque mis padres tenían esa mentalidad. Soy la hija número 10 de una familia de 12. Pero tendré que darme prisa si quiero llegar a la docena. ¿Por qué? Porque he comenzado un poco tarde. ¿Cómo? Sí. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Ha venido ya la prensa? Sí, sí, señora. Aquí está. Marca. Bueno, pues anda, dame un poco de aire. Uy, que tengo un sofoco que me parece que van a tener que venir los bomberos. ¡Chelo! ¿Sí? Dame un poco de esa medicina que me has dado, que me has sentado muy bien. ¿El bicarbonato? ¿Qué? ¿Esa cosa rusa de los tares? El vodka, mujer. Es... ¿La quiere con sifón? Lo quiero a chorro. Ay, tenga usted mucho cuidado, doña Natalia, que se empezó mi padre. Pues no es tanto tu padre. Oye, qué corriente de aire. Pero si eres tú, hombre, quizás que me vas a constipar. Ay. Oye, Merche, dime un número del 1 al 3. ¿Del 1 al 3? El 6. ¡Uy, pues te ha tocado! Anda, llama por teléfono y pregunta disimuladamente si don Gabriel ha salido para qué. A estas horas estará al caer. Los que estamos al caer somos nosotros, doña Natalia. Usted nos dijo un día que don Gabriel necesitaba el cariño de 5 huérfanos. Y nosotros, muy contentos, de verdad, se lo dimos.
pero ha llegado el momento en que uno se encuentra que está de más. Ay, no digas tonterías, mujeres. ¡Hola! Aquí ya pintamos menos que un gato de escayola. Y lo cabreado que está mi padre, que llevo 3 meses sin aparecer por casa. Pues anda, que el mío es del ramo de la construcción y lo ha tomado por lo político. Y mis padres, que se han enterado que me hago pasar por huérfana y ya han encargado unos funerales. Pero para mí... Pues tenéis suerte, porque conmigo no se puede enfadar nadie. Bueno, venga, cada mocholo a su olivo, el que lo tenga, claro. ¿Y vuestros convenios laborales? En nuestros convenios no se decía nada de que se iba a descolgar la señora del cuadro. Y eso viene arreando. Y más vale irse que no que le echen a uno. Vaya trago. Mi padre, acuérdese de mi padre. Tu padre. Ahí va, el coche de don Gabriel. Uy. ¡Patricia! ¡Eh, chico! ¿Dónde estáis? ¡Natalia! Oye, que yo sí, que yo estoy aquí. Aquí me tienes. ¿Y Patricia? ¿Y los chicos? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Pues claro que pasa, que nos vamos de exteriores una semana a Almería. Ay, he convencido al productor de que hay cosas que es mejor rodarlas en su propia salsa. Y así de paso te pones morenita. ¡Qué bien! Yo morenaza y en Almería. Bueno, llevaré la botella de vodka y... ¡Chicos! ¡Patricia! Aquí estoy, Gabriel. ¿Cuándo has llegado? Pisándote los talones. Te vi un momento entre dos semáforos. Pero llevabas más prisa que yo. Sí, tenía mucha prisa. Es que estaba deseando decirte que mañana... No. No hablemos de mañana. Hablemos de ahora mismo. ¿Y qué puede pasar ahora mismo? Ella te está esperando fuera. Sí, Elena, tu mujer. Yo debí haberte dicho... No. No hace falta que ahora me digas todo lo que yo no he querido escuchar. Ella está ahí y te espera. Patricia, me estás hablando de algo que ya ha pasado. Que está fuera de mi vida. ¿Tienes miedo a enfrentarte con ella? Ahora que lo necesita. ¿Qué dices? Elena jamás necesitó nada de nadie. Esta vez sí. Tienes que ayudarla. Está enferma, muy enferma. Es que nunca significó nada para ti. ¿Te has olvidado que es la madre de María? De tu hija. Patricia... Esto no es tan fácil como tú te imaginas. ¿Y qué crees? ¿Que para mí es fácil pedirte lo que te estoy pidiendo? Porque me lo pides tú, Patricia. ¿Cómo puedo negarle nada a la mujer más maravillosa del mundo? No está, se ha ido. Lo sabía, quería marcharse antes de llegar. Ven, Gabriel, corre, alcánzala. Tienes que hablar con ella. No puedes dejarla marcharse así. Anda, ve. Elena. Hola, Elena. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Te marchabas? Ya sabes que estoy acostumbrada a emprender el vuelo cuando menos espera. Creo que estás enferma. Sí. Lo estoy. Más enferma de lo que parece. Gabriel, no hablemos ya de mí. ¿Para qué? Solo me gustaría que nos despidiéramos dejándonos un buen recuerdo. Un recuerdo que lo borrara todo. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer?
Solo darte una noticia maravillosa que todavía no conoces. Ella, Patricia, va a tener un hijo tuyo. ¿Qué dices? No, me lo hubiera dicho. Ya te lo dirá. Yo casi he tenido que adivinarlo. Gabriel, dime que vas a ser todo lo feliz que no pudiste ser conmigo. Elena, yo quisiera... No, no me digas nada. Estoy segura. Segura de que vas a serlo. Adiós, Gabriel. Caminaba por la calle María Antonia, con sus ojos de esperanza María Antonia, fuego lleva, lleva fuego, le decía, qué palmito, qué hechura repetía, María Antonia, tú serás mi vida, María Antonia, tú serás mi cielo, María Antonia, no tengas problemas, María Antonia, soy tu prisionero, María Antonia, yo tengo en el campo, María Antonia, un campo de rosas, María Antonia y flores silvestres, María Antonia y otras muchas cosas. Caminaba, paso corto María Antonia, van y vienen los piropos María Antonia, ella tiene su destino María Antonia, solo tiene un pensamiento María Antonia, María Antonia tú serás mi vida, María Antonia tú serás mi cielo, María Antonia no tengas problemas, María Antonia soy tu prisionero, María Antonia yo tengo en el campo, María Antonia un campo de rosa, María Antonia y flores silvestres, María Antonia y otras muchas cosas. Pero ¿qué haces esto? Pero señora, que estábamos rodando. Estaban, porque esto se ha acabado. Cláusula 13ª de las condiciones especiales. El día 5 de mayo se terminará el rodaje a las 12 en punto. Y son las 1:30. ¿El 5 de mayo? ¿Y qué pasará el 5 de mayo? He traído a toda la familia para que te lo diga con letra de una servidora. Anda, anda. Sí. Oh, querido papá, en compañía de mamá, hoy cumples un año más. Y el que viene, dos tendrás. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Ay, qué rico, qué rico! Gabriel, estoy aquí. Patricia. Patricia. Gabriel. Qué bonita es la vida contigo. Y qué cortos se hacen los años a tu lado. Estoy seguro de que en el próximo seremos más felices aún. Aunque te cuente lo que acaba de decirme el médico. ¿Qué te ha dicho el médico? Que esta vez van a ser gemelos. ¿Gemelos? ¿Has dicho gemelo? Soy el hombre más feliz del mundo. Gemelo. Mellizos. Ay, ya no se puede ser más feliz de lo que yo soy. Oh. Bailaba por la playa María Antonia, al compás que traen las olas María Antonia, y sus ojos derramando fantasía, van dejando por la playa su alegría. María Antonia, tú serás mi vida, María Antonia, tú serás mi cielo, María Antonia, no tengas problemas, María Antonia, soy tu prisionero, María Antonia, yo tengo en el campo, María Antonia, un campo de rosas, María Antonia y flores silvestres, María Antonia, yo tengo muchas cosas, María Antonia, tú serás mi vida, María Antonia, tú serás mi cielo, María Antonia, no tengas problemas, María Antonia, soy tu prisionero, María Antonia, yo tengo en el campo, María Antonia, un campo de rosas.